Hola, hola, buenos días por la mañana. Bueno, hoy os traigo mi rutina para ir a la universidad a las 5 de la mañana. La verdad es que hoy entraba a las 8 y media y pues me gusta tener una rutina en la que me dé tiempo tanto a desayunar, tanto a levantarme con energía y tanto a hacer muchas cosas y no tener que ir con la hora pegada. Así que os voy a enseñar mi rutina a las 5 de la mañana para ir a la universidad. Me pongo la sudadera porque en este momento sí que hacía bastante frío. Nos bajamos de la cama y empiezo a encender todas las lucecitas de la habitación porque así siento que estoy como en un ambiente mucho más acogedor. Así que nada, encendí las dos velas que están como en el contorno de mi cama, las lucecitas del cuadro y las del espejo, y nos ponemos a hacer nuestro skincare. Lo hago nada más levantarme porque siento que la cara todavía está como súper pegada y súper congestionada, así que me encanta lavarla. Hoy estoy utilizando este limpiador de Estée Lauder que la verdad es que me va genial, y me puse estas pincitas en el pelo que son de Shein. Y ahora sí, empezamos con nuestra rutina de skincare. Estoy utilizando los productos de Caudalie que son para granitos, que la verdad es que me vienen súper 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 bien, y también la cremita, es el serum y la crema hidratante, y ese sería mi skincare. No me echo nada más porque siento que mi cara no necesita tantos productos, solo que los productos sean buenos y efectivos. Así que nos hacemos una coleta y nos preparamos el matcha, como quien se prepara el café por las mañanas, pues yo me preparo el matcha para despertarme un poco antes de desayunar. Y muy importante, cascos con música para animarme y empezar como el día y la mañana con una mejor energía. Me puse la playlist de 50 sombras porque la verdad es que me encanta, me pone como en un mood súper chulo. Así que yo siempre escucho eso. Así que nada, ya sabéis cómo preparo el matcha, lo preparo mil veces en mis vídeos. Pero es nada, agua templada, echamos una cucharadita de matcha de 1 gramo y medio o 1 gramo, dependiendo. Luego me eché leche en una jarrita para batirla y que quede con espuma. Y luego le eché un poco de canela, hoy no le eché ni hielos ni nada porque lo quería medio templado, y luego me lo llevé a la habitación porque nos tocaba momento journal y momento organización, que de verdad que no me puede gustar más este momento, lo disfruto muchísimo y así es como que tengo el día muy bien organizado. Que por cierto, el reloj que estáis viendo que aparece en mi móvil, os he subido un tutorial en Instagram de cómo se pone con la nueva actualización del iOS 17, así que yo creo que os puede interesar muchísimo. Para hacer journal utilizo el The 5 Minute Journal, lo tengo tanto en español como en inglés, pero bueno, estoy acabando ya la versión en inglés para empezar con la de español, y la verdad es que me encanta porque es una manera muy sencilla de pensar en lo que realmente estamos afortunados y en plasmarlo sobre un papel, que es súper importante, yo creo, porque a veces no nos damos cuenta de las cosas que tenemos y no las agradecemos, y cuando nos pasa algo malo es como todo es malo, todo es malo, todo es malo, pero no sabemos realmente las cosas buenas que nos pasan porque como que las obviamos, las cosas buenas como que pasamos de largo y solo nos centramos en lo malo. Así que este diario me encanta, también lo podéis hacer en una hoja aparte, en unas notas normales, y ver todo lo que agradecemos. Después de hacer el 5 Minute Journal, os subí un poquito de historias a Instagram de un poco lo que estaba haciendo y ya pasamos a organizarnos el día. También lo hago por las noches a veces, pero por las mañanas, si no me hago tiempo por la noche, pues lo hago, porque así es como que empiezo el día con un poco de organización mental de esto es lo que tengo que hacer, esto es más prioritario, esto tengo que hacerlo sí o sí, esto me corre menos prisa y puedo dejarlo para otro día. Entonces me encanta porque es una manera súper sencilla de que mi cerebro esté organizado y no vaya con prisas, porque sé que lo tengo todo estructurado en mi cuaderno. Así que es un tip que os doy que yo creo que os puede interesar muchísimo y que creo que puede ser muy bueno para vosotros si sois esas personas que yo antes era así, que tenéis un montón de cosas en la cabeza y al final creéis que no llegáis a todas porque son tantas cosas que al no plasmarlas en un cuaderno, no sabéis cuáles son más importantes, cuáles menos, qué tiempo os quita cada cosa. Así que yo os lo recomiendo a full. Y nada, después de organizarme todo, me tomé el matcha que me quedaba y me puse a hacer la cama para verla ya recogida y pues que mi mente también esté ordenada. Así que nada, puse los 1000 cojines que tengo, que por cierto, el de Boo es de Shein y la calabaza también es de Shein, que me lo vais a preguntar seguro, o creo que tengo algún comentario por ahí que me lo habréis preguntado. Y nada, ahora sí que sí, vamos a hacernos el desayuno, que la verdad es que prefiero tomarme el matcha y luego desayunar, es como que luego me abre un poquito más el apetito y es como que lo prefiero, así me tomo el matcha con calma y tal. Entonces, nada, procedí hoy a hacerme una tostada con aguacate y huevo revuelto. La verdad es que es un desayuno que me encanta, me parece súper nutritivo, me parece que metes un montón de ingredientes saludables, por ejemplo, la grasa saludable del aguacate, la proteína del huevo y los hidratos del pan, que el mío es 100% espelta y la verdad es que está delicioso, lo compro
Mercadona, y si no lo habéis probado, tenéis que probarlo porque está buenísimo. Así que nada, aplasté un poquito el aguacate, lo puse sobre el pan y luego me puse a hacer los dos huevos revueltos, que no puede ser más sencillo. Simplemente cascamos los dos huevos en una sartén. Yo no le pongo nada de aceite, pero si vuestra sartén veis que se pega mucho, echarle un chorrito de aceite. Yo es que, bueno, pues no me gusta mucho los huevos como con muchísimo aceite, pero vamos, que no es porque no sea sano o porque me vaya a engordar, ni muchísimo menos. Es simplemente, pues, por gusto, no me gusta. Le eché un poquito de pimienta y listo el desayuno. Me quité la sudadera porque me estaba muriendo de calor. Me quité los cascos porque ya íbamos a empezar a hacernos nuestra rutina de maquillaje. Siento que estoy hablando súper rápido, pero es que hay tantas cosas que os quiero explicar y que os quiero dar tips, que es que se me olvida y al final voy súper rápido. Pero nada, desayuno siempre maquillándome, porque la verdad es que si no, no me da tiempo. Tardo un montón en llegar a la universidad en coche, así que tengo que ir con el tiempo muy justo. Y si no me levanto a las 5 de la mañana, es como que voy súper 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 rápido, se me olvida hacer cosas y no voy tan calmada como me gustaría. Entonces nada, empecé con el primer, luego me eché protector solar con color, un poquito de corrector, que es lo que estáis viendo, que le doy a toquecitos, que la verdad es que para mí el corrector es un paso fundamental. Solo me echo eso como de maquillaje y la verdad es que para mí es perfecto. Parón para comer y bailecito de la felicidad por la comida, un poquito de highlight, ahí ya veis que estoy totalmente maquillada. Y nada, me lavé los dientes, me eché el pintalabios, que estoy utilizando estos de MAC, que no me acuerdo cuáles son los tonos, pero junto ese con el rojo para que le dé así como un color más bonito, a mí me gusta mucho más. Son mates, se quedan todo el día, puedes comer, puedes beber, puedes hacer lo que quieras, que no se van. Me sellé el maquillaje y luego ya me puse a elegir el outfit, que la verdad es que había mirado el día de antes un poco en Pinterest lo que quería llevar, y me puse estos pantalones que me quedan gigantes. Yo no entiendo cómo me quedan tan grandes, me los compré hace súper poco, y este jersey chaqueta que me compré el otro día en Bershka. Me planché el pelo porque la verdad es que lo tenía mojado y medio rizado del otro día. Me eché un poquito de aceite de Olaplex en las puntas y un poquito de perfume, que el mío es el de Narciso Rodríguez. Me puse las joyitas, que para mí es algo fundamental, me parece como que le incita muchísimo más el outfit, la verdad es que me encanta. Y luego nada, me puse el reloj, que me encanta, me encanta, me encanta, y mis anillos. Y nada, luego las UGG y así quedaría el outfit total, que mirar lo que llevo, llevo un clip para los papeles porque se me caían los pantalones. Y luego nada, pues me hice el bolso de la uni, la bolsa del gimnasio, todo, 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 corriendo porque casi no llegaba. Y nada, outfit listo, que así quedaría, me parece que queda súper cute. Y ya nos montamos en el coche, que nos vamos dirección a la universidad. ¡Mua! Buenos días por la mañana, bienvenidos a esta rutina de mañana para ir a la universidad. Debería dejar el vídeo aquí porque literalmente esta es mi rutina que hago para ir a la universidad. Pero son las 7:49 y como hasta la hora de comer tengo bastantes cositas que hacer, pues también os quería traer pues mi rutina de mañana hasta la hora de comer. Entonces nada, ahora mismo son las 7:50, nos vamos a la universidad, que nos toca estructura de datos, y luego nos vamos a Starbucks 6 horas a editar. Así que nada, acompañarme y a ver cómo se depara nuestra mañana. Acabamos de llegar, así que nada, vamos a entrar a la uni. Ya estamos en Starbucks, que no sé si lo podéis ver por ahí. Y nada, ahora estoy en el coche porque tengo que poneros la voz en off de este vídeo. Y la verdad es que dentro del Starbucks hay muchísimo ruido, entonces no puedo. Así que voy a aprovechar a ponerla ahora y ya dentro los portamos, hacemos la miniatura, música, tal, que es como un poco lo más guay. Y la hora de la edición de, pues, si quiero poner emoticono, si quiero poner texto, tal. Entonces, nada, voy a grabar la voz en off y ahora entramos a ver qué nos pedimos. Voz en off terminada, vídeo medio terminado, solo falta editarlo. Y nada, siento que he hablado súper rápido y que no me ha dado tiempo a decir muchísimas cosas. Pero la verdad es que, bueno, pues me gusta que sea un vídeo entretenido, que os ayude, que no sea solo verlo y decir, ah, vale, pues muy bien la vida de esta chica, sino que también lo podáis implementar, que también os pueda
ayudar a vosotros. Entonces, bueno, he querido decir muchas cosas y siento que he ido muy rápido. Pero bueno, nada, espero que os haya encantado este vídeo. Que la verdad es que me encanta hacer morning routines, night routine, no sé, me encantan esas cosas. Yo de pequeña lo veía un montón de las estadounidenses. La verdad es que yo me lo pasaba genial, o sea, me encantaba verlos. Y ahora poder hacerlos me hace muy feliz. Así que nada, me podéis seguir en mis redes sociales que las dejo por aquí. Yo creo que os van a encantar. Y nos vemos en el próximo vídeo que será una semana conmigo. ¡Muah!